Señores, bueno, desde Matagalpa yo tengo el placer de presentarles a estos músicos de Matagalpa. Los muchachos están acompañándonos esta mañana porque vienen a hablarnos acerca de un proyecto muy interesante que se está haciendo. Quiero contarles rápidamente que el año pasado yo tuve el honor de conocer, de recorrer el norte y darles a conocer a todos ustedes el talento de los músicos de la zona norte de nuestro país. Esta mañana, hoy se encuentran invitados especiales acá. Yo quiero presentarles a don Mercedes González. Bienvenido a Primera Hora. ¿Cómo está usted hoy? Pues bien, ¿sí? Bien, bien. Hace poquito estuve enfermo, pero ya me alivié. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, me gustaría que nos hablara un poco acerca de su trayectoria musical. Usted es un músico nato, es empírico. Usted no estudió música, ¿verdad? No estudié música, no, nadie me enseñó a mí, solo entre yo mismo, pues, nadie me enseñó, ni tuve, pues, ensayos con nadie, yo me ensayaba yo solo. Es un talento natural, don Mercedes, y bueno, también es importante que ustedes sepan que como Canal 2 nosotros estamos tratando de promover el talento nicaragüense, de que ustedes conozcan a personas como don Mercedes y músicos profesionales también de Matagalpa que han realizado un trabajo extraordinario durante todos estos años. Y bueno, usted ahora tiene la oportunidad de grabar ese disco que tanto soñó don Mercedes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, soñaba yo con que saliera después de esas eso que compuse yo, pues, personal. Sí, sí. Me gustaría un poco que nos hablara acerca de este instrumento que usted toca y de su música también. Ah, mandolina. La mandolina. Esta es la mandolina que toco yo, sí. Medio toco, pues, no toco, pues, pero medio toco. Sí, estoy aprendiendo apenas, pues. Él dice que está aprendiendo. Todavía. Me falta todo. Le falta aprender todavía. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, yo les quiero comentar que los muchachos se encuentran acá en Managua. Ellos viajaron desde Matagalpa para acá porque ellos van a tener la oportunidad de grabar ya ese disco que usted tanto soñó. Lo van a grabar en el estudio de radio La Buenísima. Y por supuesto, nosotros vamos a darle todo el apoyo como medio de comunicación acá en Canal 2 para que la gente conozca un poco más de ese talento, de todas esas piezas musicales que usted ha escrito durante estos años y que ya es hora de que todos ustedes reconozcan el talento de don Mercedes González. Gracias, gracias. ¿Usted qué le puede decir a todo el público que lo está viendo ahora en Canal 2 y en la revista Primera Hora? Bueno, me encuentro muy, muy alegre, pues, porque me encuentro con los amigos y aquí en Managua, sí. Me encuentro muy alegre. Perfecto. Sí. Entonces, yo lo felicito, don Mercedes, por ser tan humilde, por ser tan talentoso. Y por supuesto, me alegra mucho que nosotros vamos a apoyarle en este proyecto que usted tiene. Y por supuesto que si ustedes van a poder pedir esta música en las emisoras del grupo Coasa para conocer un poquito más de estos artistas. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado esta mañana. Y para muestra de este talento desde Matagalpa, ustedes tienen otra pieza musical preparada para nosotros. ¿Cuál es el nombre de esta pieza musical? El nombre de esta... La siguiente selección se llama Mazurca Matagalpina. Ajá. Cabe señalar que estas composiciones son hechas por don Mercedes. Son originales, inéditas hasta ahora, que con el apoyo de ustedes, del Canal 2, de Wilmer López también, que ha sido un gran colaborador. Entonces van a poder escuchar estas piezas y en lo personal me siento bastante contento de poder contribuir en este proyecto, también ser parte de este proyecto. No, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Queda para todos ustedes estas tres personas talentosísimas del norte de nuestro país y dentro de pocas semanas ustedes se van a dar cuenta de lo que trae este disco. Es una riqueza, señores, cultural que ustedes van a poder escuchar. Para todos ustedes aquí en Primera Hora, talento desde Matagalpa, don Mercedes González y por supuesto músicos talentosísimos que lo acompañan esta mañana. Adelante.